Bueno, inmediatamente con Jorge Salazar, Luis. Efectivamente, vamos a darle el paso. Él se encuentra en un punto de Guayaquil y nos tiene novedades. Mi querido Jorge, buenos días. Te escuchamos. Muy buenos días. Continúan apareciendo más secuelas del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que estremeció gran parte de Ecuador la noche del pasado sábado. Nos encontramos en las calles Décima y El Oro en el suroeste de Guayaquil, donde tres viviendas se encuentran en riesgo de caer y los ocupantes de dos de ellas, quienes aún permanecen en el lugar, se encuentran atemorizados y asimismo piden ayuda a las autoridades a que se acerquen a este lugar, ya que estas infraestructuras presentan varios daños, como por ejemplo, a dos de ellas se les cayó el techo y varias paredes en el interior. Vamos acercándonos, Fernando Albán, para conversar con los propietarios de estos inmuebles, los cuales sufrieron severos daños durante el movimiento telúrico. Como observamos, es palpable, es evidente lo que sucedió acá adentro. El techo se desmoronó, las paredes. Vemos palos, vemos una pared, por ejemplo, que se vino abajo. Vamos a conversar, me encuentro con el propietario de esta vivienda, la cual estaba en reparación, me dice, ¿no? Sí, y afortunadamente no había nadie dentro. Exactamente. Buen día. No había, buen día. No había nadie, gracias a Dios, y si no, se imagina lo que podía haber pasado. ¿Cuál, las pérdidas materiales son evidentes, son palpables? ¿Ya ha cuantificado el monto de la pérdida, de lo que va a gastar no, aquí? Todavía no se ha hecho ningún cargo de lo que se pueda gastar, pero no sé. Amigo, agradecido con Dios que justamente sí, sí. No había nadie. ¿Verdad? Sí, porque se imagina si había personas ahí dentro, estuviéramos hablando de otra cosa. ¿Ahora qué piensan hacer? ¿Cómo van a salir adelante? ¿Cómo va a reedificar nuevamente no su sé. Casa? Bueno, estamos pensando de pronto las autoridades que tengan que ver y puedan ayudar en algo, no sé. Porque, se imagina, ahorita no tenemos pues, como edificar ni limpiar, por ejemplo, lo que está ahí, pero estamos esperando de pronto que ayuda, alguien, ayuda de parte de las autoridades. Muchas gracias. Vamos a conversar acá con la señora también, quien se ha visto afectada también con este movimiento telúrico. Mi señora, muy buenos días. ¿Ya se ha acercado acá personal, por ejemplo, de la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Corporación para la Seguridad Ciudadana a evaluar los daños? No, nadie hasta el momento, no ha habido nadie. Vamos a ingresar, Fernando, en este momento. Mi señora, no se me vaya, venga para acá. ¿De pronto alguna persona resultó con golpes durante el terremoto? Mi hermano es discapacitado. Mi hermano que está ahí sentado es discapacitado. Y yo estaba con él en la sala viendo película. ¿Cómo se vivieron esos momentos de terror, mi señora? Recuerden. Fue horrible. ¿Dónde estaban ustedes? ¿En qué parte de la casa? En la sala, cuando sentí como un temblor. Y mi hermano, como es discapacitado, le dije, Freddy, no te tienes que mover, ahí sentadito. Cuando quisimos salir para la calle, la puerta se tomó. No podía salir y yo gritaba que me ayuden a patear la puerta. Cada vez que me hacen recordar, es una cosa horrible. Señora, y aquí había una pared, tengo entendido, ¿no? Allá, todo se colapsó del tercer piso. ¿Y ahora el problema? Todo se perdió, todo salió volando, televisores, todo. Ahí era el área donde yo vivía, y ahí era donde yo dormía, ahí, en esa área. Eso no puede salvar nada, todo se perdió en esa área. Yo lo que pido ahorita, que para seguir reconstruyendo, porque yo esta casa la estaba construyendo, pero el municipio me dio el permiso para que vaya haciendo poco a poco la reparación. Mi señora, lo importante es que tiene vida, si hay vida, hay esperanza. Hay otro problema. Comienza nuevamente a llover y las cosas a mojarse. Ahí ayer pude comprar este plástico para tapar las pocas cosas que todavía tengo. Porque el zinc todo no sirve. Ya, listo, mi señora. Salgamos, Fernando. Esta es la segunda vivienda que amenaza con desplomarse acá en la Décima y El Oro, pero también hay otros domicilios, como por ejemplo el que está aquí al lado. Amigo, buenos días. Ustedes permanecen en el lugar cuidando lo poco que aún les queda. Así que realmente los bomberos vinieron ese mismo día del siniestro y nos dijeron que estaba en peligro de que se derrumbe esto, ¿no? Pues una familia nos dio un lugar para poder guardar lo que podíamos, lo demás, las cosas de más valor por sacar. Y yo estoy en las noches quedándome aquí cuidando. Oh, ya listo. Muchas gracias. Tengo entendido que aparte de estas tres viviendas,
que presentan varios daños en su estructura también. Hay una casa esquinera también que se encuentra a punto de colapsar, Fernando, si puedes graficarla justamente a un costado del disco pare. La losa se encuentra un poco inclinada, han tenido que ponerle un palo. Es la situación que mantiene atemorizados a varios moradores de acá, de La Décima y El Oro. Muchos de ellos no han podido abandonar sus viviendas, ya sea por cuidar lo poco que lograron recuperar aquel día del terremoto, y asimismo otros porque no tienen a dónde alojarse, no tienen a dónde acudir y tienen que hacerlo lamentablemente en estas circunstancias. Un poco arriesgado, ya que sabemos que nuevamente se están registrando movimientos telúricos y en estos cimbrones de pronto alguna de estas casas pueden colapsar. Es la información que detallamos en este momento, amigos televidentes y compañeros. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información.